Vengan a mí. Nomás vengan a mí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a su parroquia San Vicente de Paúl. Estamos encantados de que estén aquí para celebrar la presencia de Jesús entre nosotros en esta Santa Eucaristía. Que el trabajo que comenzamos hoy avive nuestra fe y nos inspire a amar y servir a toda la humanidad. Mientras escuchamos a Dios a través de su palabra y la Eucaristía, pregúntese a quién podría brindarle la seguridad del amor de Cristo esta semana. Como muestra de respeto a la liturgia, se les agradecerá apaguen sus celulares durante la Eucaristía. El celebrante de hoy es Monseñor David Lesieur y el diácono Arturo Castrejón. Por favor, póngase de pie para glorificar a nuestro Santo Dios cantando «Vengan a mí». Que yo los abrazaré con mi amor. Vengan a mí los cansados, vengan a mí los sedientos, vengan a mí
sus pecados, que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Hermanos y hermanas, empecemos nuestra misa en reconocer nuestros pecados y la gran misericordia del Señor Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quieres el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía. Renueve en ellos tu obra creadora y consérveles los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua,
Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo,
ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, Dios nos creó con hambre y sed. Es un necesario sentimiento, porque sin ello moriremos, o al menos tendríamos que recordarnos que es el tiempo de comer, aunque no sentiríamos la necesidad. Pero en realidad disfrutamos el sentimiento de hambre y sed porque nos gusta comer. El aroma de comida siendo preparada es una atracción que nos invita a la mesa con familia y amigos. El hambre es un don de Dios porque la comida es también un don. La comida es tal don que es posible que comamos demasiado. De hecho, la gula es un pecado.
Por esta razón, somos animados a ayunar durante la cuaresma, como Jesús en el desierto durante 40 días. Pero en sí misma la comida es buena. El cocinar es un arte y aún programas en televisión de competencias entre los jefes de la cocina. Así, la comida es un arte, una necesidad y un don de la tierra por la mano de Dios. No decimos en la misa, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra. El profeta Isaías escribe en la primera lectura hoy, todos ustedes que tienen sed, vengan al agua. Los que no tienen dinero, vengan, reciban el grano y coman. Vengan sin pagar y sin costo, beban vino y leche. ¿Por qué gastan su dinero por lo que no es pan, su salario por lo que falla de satisfacer? Escúchenme y comerán bien, deleitarán como rica, con comida rica. Vengan a mí atentamente, escuchen que tengan la vida. Jesús sabía la alegría de comida. Múltiples veces en los evangelios lo vemos a la mesa con sus discípulos o con un fariseo en su casa o con pecadores. De hecho, los fariseos y líderes de la gente judía lo acusaban de su hábito de comer con los de mala reputación. Su respuesta era que había venido para rescatar a los pecadores y no a los justos. Él conocía las Escrituras y las palabras de Dios por Isaías. Vengan a mí atentamente, escuchen que tengan la vida. Hoy Mateo relata la ocasión en que Jesús alimentó a más que 5,000 personas. Dice Mateo que Jesús se fue por barca a un lugar abandonado, probablemente para llorar la muerte de Juan Bautista. Pero la multitud se enteró y lo siguió a pie al lugar. Vengan a mí atentamente, con cuidado. En desembarcar, Jesús vio a la multitud y su corazón se movió por la pena, por muchos de ellos sufrían enfermedades, las cuales sanó. En San Marcos, la misma escena representa a Jesús enseñándolos en gran medida, porque le parecieron como ovejas sin pastor. Jesús tenía simpatía y por todos los que sufrían alguna enfermedad o tenían hambre por sus palabras y enseñanzas. Vengan a mí atentamente. Hay muchos tipos de hambre, por el amor, la amistad, la sanación, el conocimiento, la sabiduría, la justicia y por la comida. En el pasaje de Marcos, Jesús siente pena porque sabe que la gente tiene hambre por sus enseñanzas y los enseñó a gran medida. En Mateo, la gente tenía hambre por la sanación de sus enfermedades. Cuando el día se hizo tarde, los discípulos sugirieron a Jesús que deje salir a la gente para comprar comida en las villitas cercanas. A lo menos, los discípulos estaban sensibles a las necesidades físicas de la gente. Pero noten que la sugerencia era que la gente compre su propia comida para sí misma. Las palabras de Isaías resonan, vengan a mí sin pagar y sin costo. ¿Por qué gastan su salario por lo que falla de satisfacer? En el Evangelio de San Mateo, la gente tiene hambre por salud. En San Marcos tiene hambre por las enseñanzas de Dios, por la boca de Jesús. Y todo esto gratis, sin pagar. Pero Jesús hace más. Alimenta más que 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados. No había necesidad que la fuente fuera a las villitas para comprar su propia comida. En cada uno de los 4 evangelios, Jesús hace el milagro de proveer
para la multitud bastante comida, que quedaron 12 canastas de pedazos, después de que todos habían comido hasta saciarse. Es el único milagro reportado por todos los cuatro evangelios. La gente había venido a Jesús atentamente y con la necesidad de salud y de palabras de esperanza. Estos le dio y más, comida para sus cuerpos. No sé cómo lo hizo, no importa, porque el punto de la historia no es un estómago lleno, sin que Jesús alimente y sana más que el cuerpo, da a comer a más que la mente, nutre el alma, el espíritu de todos los que vengan a Él. Después de este milagro, reportado por Juan en su sexto capítulo, el próximo día la gente buscó a Jesús, pero Él quiso darles más que pan y más que estómagos llenos. Según San Juan, Jesús es el pan de vida. Y el sexto capítulo de su Evangelio es la enseñanza más completa sobre la Eucaristía entre los cuatro Evangelios. La multiplicación de los panes en nuestro Evangelio de hoy y las palabras de San Pablo en su carta a los Romanos recuerdan a nosotros católicos de dos cosas muy importantes. La una, que el pan que comemos es el cuerpo de Jesucristo, entregado por la salvación del mundo, y tenemos el privilegio de comerlo como vengamos a la misa. Además, tenemos la oportunidad de adorar este pan de vida en la capilla de misa diaria, cada día de la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Jesús nos espera pacientemente y quiere escuchar nuestros problemas y recibir nuestras alabanzas y oraciones. La otra cosa que encontramos en la carta a los Romanos hoy: ¿quién nos separa del amor de Jesucristo? ¿La prueba, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o desnudez, o el peligro, o la espada? Nada puede separarnos del amor de Dios que nos viene en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De dónde vinieron los panes y los pescados que usó Jesús en la multiplicación? En San Juan, un chico ofrece su propia comida. En los otros evangelios, quizás otra persona. Quiero decir que en la Eucaristía Jesús dio todo su ser y nos invita a compartir nuestros dones con los demás. Si ofrecemos algo de nuestro ser, talentos, posesiones, tiempo, no importa qué tan pequeños, Jesús puede usarlos por el bienestar de la multitud que viene a nuestra parroquia. Los que necesitan una invitación a la misa, o que tienen hambre por la comida en el banco de alimentos, o quizás la amistad de un grupo como el estudio bíblico, o Fuerza, o Divino Niño, o Grupo Carismático. Las organizaciones de San Vicente de Paúl ofrecen un tipo de comida más allá de la mesa, un sentimiento de pertenencia. Jesús vio a la multitud con misericordia y pena, y los alimentó con sus palabras y una superabundancia de comida. Hoy nos nutre con su propio cuerpo y su evangelio. Los compartamos por invitación con los que tienen hambre por Jesús. Amén. Profesemos nuestra fe.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible o invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encontró María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor del don de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe inmensura y gloria y que habló frasotetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llevamos nuestras súplicas ante Dios hoy, sabiendo que se compadecerá y atenderá nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que continuemos trabajando para alimentar a los hambrientos y difundir la buena nueva por todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los oprimidos y perseguidos, y por todos los que tienen hambre y sed de justicia y libertad, y para el fin de los sistemas racistas en otros países, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que trabajan para auxiliar y refugiar a los que no tienen vivienda, para que sean fortalecidos al realizar su ministerio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que pasan por la pena de perder a un ser querido, para que experimenten el consuelo del amor de Dios y la esperanza en la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad, para que estemos siempre dispuestos a auxiliar y servir a nuestro prójimo necesitado, y especialmente durante este tiempo de recuperación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que han fallecido, especialmente Esther Albarrán, Cándido Sánchez, Guadalupe García, para que gocen de la presencia del Señor en el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, especialmente Cleotilde Águila, Manuel López, por los que sufren del COVID-19, por nuestras intenciones que están en nuestro corazón y las escritas en el libro de peticiones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios compasivo, tú que nos alimentas abundantemente, aún con los recursos más sencillos, escucha nuestra oración agradecida y concédenos lo que pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy, pero tu voz viene hasta mí. Nada te inquiete, contigo estoy. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya.
gloria. Yo nada quiero, ya soy feliz. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Señor, te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Quiero cantar, quiero decir cuánta alegría nace de mí. Quiero habitar dentro de ti, siempre a tu lado quiero vivir. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértanos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar tu multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna. Alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no la mandaste al poder de la muerte, sino que convencido, tendiste la mano a todos para que encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas,
los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto llamaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando la plenitud de su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza de eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, hubiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió, se lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De misma modo, tomó el cáliz lleno de la fruta de la vid y te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Antonio, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los que aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y que, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, Padre de bondad, que todos tus hijos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con tu creación, libre del pecado y de la muerte,
te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor esté con ustedes. Y con, su espíritu. Dense una señal de paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que coma de este pan vivirá.
trae mi Padre, yo lo resucitaré en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Todos los que comen de este santo pan partido que es Cristo, un cuerpo formarán. Este pan del cielo, signo de unidad, llena nuestras almas de gracia y de paz. Come de mi cuerpo, Cristo nos mandó. Tomen de mi sangre, dijo con amor. Extendió sus brazos, rayos de dolor. Destruyó el pecado, gloria a nuestro Dios.
alabanza a Cristo, Rey de la unidad. Hoy te bendecimos porque tú nos das vida para siempre, la resurrección. Gracias, Padre eterno, por tu inmenso amor. Mande ángeles, banquete pascual, medicina de inmortalidad. Pan de ángeles, banquete pascual. Cristo mora en nuestro cuerpo y salva. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel y estos son los anuncios de hoy. Asegúrese de consultar nuestro reporte anual de la parroquia incluido en el boletín de esta semana. Y como no estamos utilizando papel, lo podrá encontrar en la página de internet www.sanvicentedepaulrogers.com. Gracias y les deseamos una semana bendecida. Gracias, Miguel. Y oremos nuestra oración para vocaciones religiosas. Compasivo corazón de Jesús, benignamente escucha nuestras oraciones. Danos corazones bondadosos para responder a tu llamado en nuestras vidas. Levanta valerosos hombres y mujeres dispuestos a seguir tu corazón como sacerdotes, hermanas, hermanos y diáconos. Ayuda a sus padres, maestros, para compartir la fe y motivar a gente joven para explorar las vocaciones religiosas. Toda gente, Señor, tu ocasión, capaz, paz. Para encontrar felicidad en cumplimiento de nuestra vocación. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, amar y servir a Dios.
Demos gracias a Dios. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos tus hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos tus hermanos y haz el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos tus hermanos y haz el bien.